Todos amigos, este día nos encontramos en un lugar maravilloso, todo un paraíso. Y este día El Salvador Increíble se hizo presente a este bonito cultivo de yuca, ya que pues tal vez algunas personas no conocen, no saben de este trabajo, de esta agricultura. Y este día aquí nos encontramos con aquí nuestro tío, ¿verdad? ¿Cómo se llama, tío? Roberto Flores, a la Roberto orden. Flores, bueno, muy bien, muchas gracias aquí, ¿verdad? Por habernos brindado, dar los permisos pues para grabar aquí prácticamente aquí su cultivo. Disponibles para que ustedes puedan grabar. Está bien bonita la yuquera, ¿verdad? Está bonita, está bonita. Requiere de bastante trabajo. Pues quiere bastante trabajito, pero tiene menos trabajo que la milpa. Tiene menos. Sí, tiene menos. Y dará más que la milpa. Da más que la milpa, ¿verdad? Porque la yuca da mejor producción que la milpa. ¿Existe algún tipo de plaga que le combata bastante? Sí, pues hay plagas que molesten veces abajo en la tierra, ¿verdad? Por ahí se le pone un fungicida y ya luego se termina y el abono, ¿qué hay que ponerle? ¿Cómo qué tipo de plaga, verdad? Bueno, yo le hago la preguntita, ¿verdad? Porque tal vez algunas personas tienen alguna sumatita en sus hogares y les está combatiendo algún tipo de plaga y no saben qué hacer para que su plantita pues se recupere. Pues la plaga que le llegue es la oruga y también el curunchín y también algún hongo, ¿verdad? ¿Algún el hongo? Hongo se combate con el mangosec. Es el bueno para la tierra, para el hongo. Ajá. Y el curunchín se mata con furadán. Furadán. O conte, cualquier cosa así, ¿verdad? A la hoja no le cae. A la hoja no le cae. No, ni el sonpopo no le llega. No le llega. Vaya, mire, tío, caminemos un poquito, vamos a ver este hermoso cultivo de yuca. ¿Cuánto, cómo es el procedimiento para sembrar la yuca? ¿Cómo lo siembran, la raíz o cómo? No, el pedacito se corta de ese palo recto. ¿La ramita? Se va picando y luego se hace el pedacito como de a cuarta y ya venimos y tenemos el tractor listo. Cuando ya está el tractor listo, va surqueando y allí van botando el pedazo de yuca, cada diámetro, cada tiro que se le va haciendo. O sea que para sembrar la yuca hay que meter el tractor para que poder sembrarla. Para que la tierra quede bien bien cernidita, ¿verdad? Ah. Sí, porque como estas tierras también son tierras fértiles por derecho. Tierras fértiles, aquí, sí. Aquí se da el repollo, aquí se da la cebolla, porque sí. Yo tuve cebollera ahí arriba. De veras. Ajá, yo tuve cebollera, así la cebolla. Aquí se da de todo en estas tierras. Esto es como que estuviéramos hablando de Zapotitán. Sí, Zapotitán. Así. Estas tierras son excelentísimas. ¿Cuál es el mes indicado para sembrar la yuca? Mire, el mes indicado es mayo. Mayo. Mayo y junio. Pero nosotros hoy los adelantamos porque como cayeron unas tormentas sí. Anticipadas, sembramos el 14 de abril. 14 de abril. Por eso es que esta yuca está grande. Está grande, sí. ¿Y comienza a echar yuca en cuántos meses? A los 7 meses ya está de arranque. 7 meses. A los 7 meses ya está de arranque. Ya a los 7 meses ya podemos arrancar. Ojalá se vengan ustedes cuando estén los arranques de yuca, hombre. ¿Verdad? Seguro que no se olviden de nosotros para que lleven yuca. Cuando es el corte de yuca, tío, le digo tío, por sí, respeto, no, ¿verdad? Claro, claro. ¿Existe algún tipo de negocio? ¿Usted vende yuca? Sí, la... sí, aquí vienen los camiones de San Salvador, ¿verdad? Ah, aquí vienen. Los pedidos de 50, 60 quintales. Así. Ahí, ¿verdad? Para nosotros, cuando ya se llegue el tiempo de la cosecha, nosotros venir nuevamente y hacerle a usted la propaganda. Tal vez alguien esté interesado en comprar yuca. Sí, sí. Entonces, también. Sería se bonito, ¿verdad? Se puede. Sí. Mire, pues caminemos un poquito también, más, hombre, para ver este cultivo interesante. Podemos ver que hay una calidad de trabajo excelente aquí, ¿verdad? Que se puede ver, pues, a leguas, ¿verdad? Y así es, sí. Limpito, todo bien bonito. Sí. Mire qué bonita la ocrera. Carlitos, ¿qué dice, pues? Ah, por aquí. ¿Qué tal le parece la yuquera? No, pues está bien bonita esta plantación. Que ¿verdad? Yo estoy bastante sorprendido porque yo no había visto una yuquera así como está de grande. Chulada de yuquera. Sí, así es lo mejor de la yuca. Mire, los palitos de ocre, ¿cómo mire, están? Mire los ocres, ¿cómo están? Pues ya van a dar cosecha. Sí. Como tiene aquí, va. Esta chulada, sí. ¿Cuántos meses tiene aquí ya la yuquera? Aquí ya va sobre 4 meses. Uh-huh. Ah, o sea que ya casi va a haber la cosecha. Sí, en noviembre ya estamos. Primero Dios viendo si recogemos ya la yuquita. Miren, sí. Pues. Qué bonito, ¿verdad? Y se ve que esta es una tierra que guarda humedad, ¿verdad? Guarda humedad,
esto guarda humedad. No hay necesidad de regarla con bomba. No, no, aquí así nomás. Hoy que ha sido seco, pues ha sido un poco mejor para nosotros. ¿Sí? Sí. Ah, o sea que cuando es seco es mejor todavía. Es un poco mejor, es un poco mejor, porque la yuca casi no le gusta. Lo fresco. Mucho mojado. ¿Sí? Ajá. Sí. Vaya, verdad, cómo es, verdad, que por lo menos hoy que ha estado bastante malo el invierno, hay algunas milpas que las cosechas se han perdido. Ajá, se afectaron bastante. Perdido, sí. En cambio, hay otros cultivos que han sido beneficiados, verdad. Así es. Por lo menos aquí tenemos el ejemplo de la yuca. Sí. Mire, don Omar, ¿hoy? Tenemos enfrente aquí. La coquera. Ah, la coquera. Ese es naranjo agrio. Sí, este es naranjo agrio. Este es naranjo agrio. Este naranjo es un naranjo muy excelente como para combatir también los nervios. Verdad. Porque este tranquiliza los nervios, la hoja. Y también la naranja tranquiliza los nervios. Se puede tomar como fresco. Ajá, como fresco. Y también sirve para patrón. Porque yo aquí vengo a sacar mi semilla en naranja y luego la pongo a nacer. También. Y donde nace, y allí el palito va creciendo y allí injertamos. Ahí injertamos. Ah. Ahí podemos injertar naranjo Valencia, Victoria, de todo este tipo, limón de pérsico, limón indio, de toda clase podemos sembrar en este palito. Ah, este no, es un hombre. Buen patrón. Sí, sí, este es un buen patrón. Mire los arbolitos de coco también, qué sí. Chulo. Ah, mire qué cosecha, hace poquito los van cortando. Sí, ah, no. Sí, hace poquito, no, porque estaban que eran grandes cajos. Sí. ¿Algún saludito que quiere hacer en especial, tío? Pues ya que estos videos, pues gracias a Dios, los ven en diferentes partes del mundo. Es de gran agrado lo que ustedes andan haciendo y espero que la gente que los mire, que le pongan atención, ¿verdad? Sí, así que es. Lo que vivimos aquí en El Salvador. Sí, porque mucha gente dice que la pobreza, el gobierno, uh-huh. y no son las autoridades, somos nosotros, porque la pobreza está en la cabeza, no está en el bolsillo, sino que está en la cabeza. Porque si nosotros pensamos que en algo que nosotros podemos levantarlo, los levantamos. Porque, como les digo, nosotros somos luchadores, ¿verdad? Sí, somos luchadores que pensamos y pensamos. Sí, porque, como les digo, ustedes van a ver el vivero que tengo, ¿verdad? Sí. Se llama el vivero de la bendición de Dios, porque allí es pura bendición de Dios. ¿Verdad, tío, que la pobreza, pienso yo, que no existe, verdad? No, la pobreza no existe. Que no existe. No. La pobreza, porque mire, hay dos cosas. La pereza es la mamá de la pobreza. Sí. Esa es. Así es. Si yo tengo pereza, no, mañana lo hago, mañana. Pero eso no me deja hacer. Y ahí viene la pobreza. Ahí viene la pobreza. Y ahí es donde uno resulta afectado, ¿va? Porque después tal vez uno tiene la oportunidad de... Vaya, por lo menos aquí tenemos, mire, podemos ver, nadie nos está dando mentiras, se ve el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí sabemos que hay dinero invertido. Entonces, es una cosa que no ha sido un trabajo, digamos, en vano, pues, porque no. Se ve el fruto que se va a obtener, gracias a Dios. Sí, porque nosotros aquí, esto lo arrendamos, pagamos $1,000 anuales por esto. Sí. Pero los resultados. ¿Cuántas tareas o hectáreas son? Tres manzanas. Hablando en hectáreas, ¿cuántas serán? Es como hectárea y media, ¿verdad? Porque como la manzana tiene 16 tareas, uh-huh. Y la hectárea agarra como 22 tareas, por ahí así. Ándale. ¿Cuántos años tienes de estar cultivando aquí la tierra? Ya llevamos 3 años. Tres años. Y siempre durante esos 3 años, las cosechas han sido bonitas. Han sido bonitas. Aquí en vez de los varea, los precios, ¿verdad? Los porque precios. El año antepasado, no este que pasó, el antepasado lo vinieron a comprar la yuca $5 el quintal. Eso estuvo. Allí hubo un ¿estaba mero, barato o bien pagado? No, estaba barato. Estaba barato. Hablando de eso ya, los precios varían también de la yuca. Varían, sí, eso varían. Pero como uno, como tiene esto alquilado, tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. Para, sí, acomodé el lugar, ¿verdad? Pero... sí, el año pasado estuvo bueno porque estuvo a $10 el quintal. A $10 el quintal. Allí se mira la ganancia, ahí se mira, sí. Vendiéndolo por quintal sí queda, ¿verdad? Sí queda, sí, por quintal. Y aquí, como le digo, vendemos y regalamos. Aquí nosotros, pues eso así tenemos, es. ¿Verdad? Dios les ayuda. Eso es. Sí. Y ahí está la bendición, mire, como pues. Como le digo, yo los invito cuando sean los arranques de yuca. Vaya, vengan. Ahí está la invitación. Yuca. Gracias a Dios, ¿verdad? Que los encontramos a él.
Ya que como le estábamos explicando a él, ¿verdad? Y queremos confirmar ahí ante los suscriptores, nuestro propósito es mostrar la agricultura de El Salvador. Cosas bonitas, pues, que tal vez en otros países no se ven, ¿verdad? No se ven, sí. Entonces, aquí en El Salvador existen también cultivos impresionantes. Cabal. Por lo menos aquí tenemos la yuca, mira. Hola, negro. Oy. ¿Y Rudy? No aguanta las hormigas, dice. No va a mandar saludos. No aguanta las hormigas. Rudy, hay hormigas ahí, va. No va a mandar saludos. Saludos. Eso. ¿Y Alexander? También. ¿Te gusta aquí? A los ¿te gusta aquí? Sí. Eso. Vaya, mire, vamos a acercarnos un poquito. Vamos a aprovechar la ocasión. No, claro. Grábele. Eso. Tiene gusto. Sí. Bueno, miren, aquí está la yuca, el cultivo de yuca, como podemos ver. Mire, aquí salen una yuca, así. Sí, a esa yuca le dicen súper, sí, porque esa va parada así. Para abajo. Así de gruesa. Y para sembrarla, tío, para sembrarla, ¿de cómo la siembran? ¿De cuarta o de cómo la siembran? ¿Cómo no, es? Diámetro. Ah, diámetro. Diámetro, sí, diámetro. Cada mata va diámetro. ¿Cómo se cae, va? Se cae, sí. Y mire, y la, digamos, ¿existe alguna yuca que sea más bajita la mata, el arbolito? Sí, ¿todas son así? No, todas crecen así. Solo la de 5 meses queda un poco pequeña, como por aquí así, ¿verdad? Ah. Sí. Pero esa, la yuquita no desarrolla, queda chiquita. Bueno, entonces, verdad, muchísimas gracias por habernos permitido dar a conocer su cultivo y pues... Claro, para mí es una alegría. Así es que le agradecemos la oportunidad, ¿verdad, don Berna? Sí, que él nos brindó. Pues le damos gracias también porque hay personas que no le quieren dar entrada, sí, a uno a hacer esto. Nosotros, pues, yo digo que no andamos haciendo daño a nadie. No. Solo andamos presentando la agricultura. Sí. Así es. Ajá, sí. Y nosotros, pues, cuando llegamos a un lugar, no te pedimos permiso y platicamos con, sí, el dueño, sí, para que nos da lugar, grabamos y no, también, claro, va. Sí, así es. Es bueno, pues, andar haciendo buenas cosas. Claro, sí, así claro. Es. Sí. Andar haciendo daño a la gente no sirve. Así y es. Como le digo, pues, sí, la gente de otros lugares, de otros países, pueden ver que los salvadoreños somos trabajadores. Trabajadores. Sí, sí, sí. Así es. Como trabajadores. Sí, y como nos estaba comentando Elba, que aparte de la yuquera, dice que tiene un vivero claro, de plantas. ¿Qué, sí, tipo de plantas tiene? Ahí hay de todo. Ahí hay naranjo, ahí hay mandarina, ahí hay zapote, ahí hay níspero, hay aguacate. ¿Tiene árboles medicinales también? Medicinales, sí. Ah, pues sí, vamos a ir a grabar, va. Sí, para... vamos a ir a hacer un video ahí. Así es. Va a salir bonito el video. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, tío, vamos a dejar por aquí este video.